Corazones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estamos otro día más y lo primero que quiero enseñaros es que ayer me llegó una cartita. Sí, me llegó una cartita. Ah, que estaba viendo, me ha llegado un mensaje. Bueno, me llegó esta cartita de la Junta de Andalucía, de Distrito Granada Metropolitano, Consejería de Salud y Familia. En fin, era que... me mandan esto, mirad, me mandan esto, así lo ve mejor, ¿veis? Para, porque es para la, en contacto contigo, con usted, desde el programa de detención precoz del cáncer de colon y recto de la Consejería de Salud y Familia, para comunicarte que hemos recibido su tarjeta de participación. Total, que me tengo que hacer la prueba, ¿vale? Leo atentamente el folleto, una vez recogido la muestra, si pudiese cerrar abierta, pues ta, 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 ta. Me dice cómo tengo que hacerlo, para luego me dan hasta el parte este. ¿Ves? Me dan esto, que es para entregarlo allí en la analítica, en el hospital. O en el hospital, no, en el ambulatorio. En el ambulatorio. Así que me tengo que hacer la prueba esta de cáncer de colon. A ver qué tal. Aquí poco me gustan estas cosas a mí, pero bueno, que todo sea por el bien de la salud de uno y ya está. José también se lo hizo ya y no la, le dijeron que si no, no lo, le dijeron en el ambulatorio que si no tenía, no la llamaban, o sea, no le llamaban, que todo iba bien, que no tenía nada, que si le llamaban es porque pasaba algo. Por ahora no la han llamado, ¿vale? Así que genial. No la han llamado. Muy bien. Y ahora me toca a mí. Así que vamos a ello, lo tengo guardadito en una bolsita en el cuarto de baño, porque lo tengo que hacer allí. Que si no lo veo, no lo hago. Se me olvida, chiquilla. Entonces, pues, pero quería decíroslo, digo que me llegó ayer, no he dicho nada. No he dicho nada, ni nada, ni nada, ni nada. Vamos a ver si lo tengo que hacer hoy para mañana entregarlo. O mañana por la mañana para entregarlo mañana, porque la analítica está... hasta las 9:30 o eso, recogen muestras y eso. Entonces, dejo al niño y me voy corriendo y lo llevo. Así que a ver si mañana me da por ahí. Bueno, pues ya está, corazones. Voy a hacer la comida. Que hoy, anoche, al final, todo lo que iba a hacer, no hice nada. Bueno, me apeteció. Al final estuvimos viendo la película. Qué bonita, me encantó, me encantó. Qué ratico más bueno echamos en familia y los cuatro, qué gustico. Y ya eran la una y ya cuando terminó nos fuimos todos a la cama. Así que genial, muy agustico. Y hoy me he puesto esto, niña, amores, porque es que estoy muerta frío. Y no me quiero poner camiseta interior porque para luego quitármela otra vez y no voy a salir. Pues chico, pues pava. Y me he puesto unos pantalones también de felpa por dentro para poder estar aquí en la casa, que es que hace mucho frío. Así que encantada, feliz. Bueno, me voy a poner a preparar la comida, la carne, ¿vale? Le voy a preguntar qué quiere. Bueno, no le voy a preguntar porque entonces me dicen que hay pizza, vamos. Ya te digo yo. O macarrón y cosas de esas. Entonces voy a preparar el estofado de carne. Y para esta noche los pinchitos. Eso es lo que vamos a comer hoy. Estofa de carne con papas. Pues venga, vamos al tema. Y bueno, y después de comer, voy a editar un ratito. A editar otro vlog. Y mientras yo edito, mirad José lo que está haciendo. Mi José para planchar. Que mira cómo tenemos el cesto lleno de ropa y hay que planchar ya. Así que ahí mientras ve su tele se va a poner a planchar. Thank you.
mira, ya estoy subiéndolo al ordenador. Bueno, a YouTube que diga, ya está subido el ordenador. Y quedan 4 minutos para que se suba a YouTube. Bueno, pues ya está. Otro editado, mirad la hora que es. Madre mía, se tardó un montón editar. Y en hacer la miniatura y todo. O sea, que es que se tira uno aquí la hora. Bueno, pues ya está. Terminado. Ya mismo lo tenéis en el canal. Pues bueno, mirad, corazones, ya tengo la comida, la cena hecha. La carne ya, que la preparé como para pinchitos, pero que a los niños no les gusta con los palitos eso. Con los palitos de pinchito, entonces se lo hago así a la sartén. Y bueno, pues ya está hecha. Y ahora voy a calentar una sopa que teníamos del otro día, que la congelé. La he descongelado y la voy a hacer para esta noche, José, ¿vale? Que le gusta mucho la sopica de noche, pues aprovecho y así no se me echa a perder ni la tiro. Bueno, mira, estoy haciendo unas patatillas como las que os enseñé en otro blog, las patatas acordeón, que nos gustan tanto y las voy a volver a repetir. Espera, que cojo bien la cámara. Y las voy a volver a repetir. Ya tengo cortadas las patatas, ¿veis? Ya tengo mis palitos. Pasadlos por el blog número 4. Que ahí tenéis la receta, ¿vale? Súper fácil de hacer y súper rica. Ya tengo el horno también precalentándose. Y nada más que meterlas cuando estén listas. Bueno, pues voy a hacerlas. Bueno, pues mira, ya tengo las patatas. Mirad qué pinta tiene. Oh, perdón. Mirad qué pinta tiene esta patata. Lo que sí os recomiendo es que no le echéis a la bandeja del horno aceite primero. Directamente ponéis las patatas, lo embadurnáis con el aceite, con la especia y ya está. No le echéis más aceite como yo lo hice en el vídeo. Que puse abajo, como no tenía papel de horno, pues le puse un poquillo de aceite. No, error total. Sin aceite, directamente a las patatas con su aceite, con su hierba. Y mirar qué pinta, mucho mejor porque no se quedan aceitosas, ¿vale? Así que buen provecho. Bueno, corazones, estoy aquí con unos pantalones que voy a coser un poco. Madre mía, tengo unos pelos ya hasta ahora. Increíble, pero increíble. Entre que no me plancho el pelo de ayer, no me lo plancho, digo, a la paso, me da igual. De todas maneras lo voy a salir domingo, digo, pues, ya, mañana sí me lo tengo que planchar por la mañana. Y ya está, uff, no encendió ni el aire abajo porque acabamos de terminar de cenar, madre mía, me seca el pelo. Acabamos de terminar de cenar y me he venido para acá, digo, voy a coserle los pantalones a José, que como ya lo había planchado, tú lo que ha planchado, digo, bueno, pues unos pantaloncillos que estaban rotos, madre mía. No, pero es que me da igual, ya la hora que es. Y dice, mamá, tengo el bolsillo roto. Digo, venga, dámelo y te lo coso. Esto es que están rotillos, pasa la tela. Pero lo que es la tela del bolsillo, ¿vale? Y voy a arreglárselo, porque por ahí se le caen las cosas. Y es peligroso, porque él no lleva bolso como nosotras. O mochila, él lleva por los bolsillos. Y entonces, claro, se le va rompiendo de tanto uso. De meterse cosas, de sacarse, pues se le estropea. Bueno, vamos a ver, aquí tengo yo mi hilo. Uf, madre mía, no tengo luz. Uf, cada vez tengo menos luz. Esta luz cada vez está. Se me está acabando la pila, porque tengo esa luz. Esta la tengo con pilas. Esas pilas, entonces, claro. Cada vez tiene menos. Me la voy a poner más para acá porque si no, no veo. Entre que es negro y no veo. Entre que yo no veo tampoco. Se me junta todo. Vamos, no veo telo en un burro, vamos. Es broma, hombre, si los veo, pasa que medio. Bueno, venga, que voy a coser el pantalón a José. Porque a ver si ya me quedo tranquila de hacer cosas. Mira, ahora se va esto. Como tengo poca luz, se va la luz del ordenador, entonces ya me quiero ir oscuras total.
Y esa luz que no da, no. Tenemos a ver si quiero cambiarla, a ver. O cambiarle por lo menos las bombillas. A ver si da más luz a otras, porque esa no me da luz ninguna, vamos. Qué desastre. Bueno, pues total. Vamos a coserle, a buscarle aquí. A buscarle cuál es el agujero. Porque tienen los dos. En los dos bolsillos tiene. ¿Se ha dado cuenta? Y menos mal que no has perdido, ¿no? Menos mal. Mira, ¿veis? Lo que os digo, pedazo de agujero. Ha pasado la tela. Y esto es un desastre, pero es que está la tela muy rara, porque es que, ¿no veis que parece como estuviera cortada? Es que parece como estuviera cortada. No sé si llegáis a verla, pero mira, ¿veis el agujero? Que parece que está como cortado. Mira. A ver, que lo veáis. No lo veis mejor así. ¿Veis? Qué cosa más rara. Que no está cortado, es que como parece, no está, yo qué sé. Ay, Dios mío, mi arma. Bueno, venga, vamos a... Voy a poner aquí arriba el pantalón porque se me cae. Se me cae, niña, se me cae. Ay, madre mía, voy a cambiarle la pila a esto. Esto no tiene luz ninguna. Voy a cambiarle la pila para yo ver lo que estoy haciendo, vamos. Echarle el pelo a la niña un poquito porque no se acueste con él mojado, porque lo tiene mojado, ¿no ves? Y no quiero que se acueste con él mojado, que si no va a pillar una pulmonía. Bueno, por lo menos un resfriado va a pillar. Más de los que tiene. Bueno, chicas y chicas, que voy a eso. Dame un cepillico o algo, Cari. Eso mismo, ¿no? Eso. Le voy a ir pasándole este, ¿vale? Con el cepillo este que es una maravilla. Esto es una maravilla. Lo conseguimos con el cantaguas panes. Bueno, pues vamos allá. Mira el pelo como se me va a caer a cacho. He hecho mi rutina de noche, ya me he hecho la crema, el contorno, me lavo los dientes, la cara, ya me lo he hecho todo. Le he arreglado el pelo a la niña, así que ya doy por finalizado el día, que son ya las 11 y 7 minutos de la noche. Ya me voy a venir, voy a contestar un poquito de comentarios, voy a ver a compañeras que las tengo abandonadas. Es que esto de grabar y editar a la vez todos los días, es que no te da tiempo ni siquiera, y hacer la casa, llevar tu vida, es que no te da la vida para ver nada.
A no ser que esté haciendo de comer y vea a alguna compañera o algunos momentos, pero uff, qué frío tengo ahora mismo. Voy ahora mismo, en cuanto deje encender el aire, porque si lo enciendo ahora no me oí. Y entonces, pues, tengo las gafas. Fatal, bien, la limpio también. Que veo más mal que bien. Y es porque ya están sucias. Así que, corazones, por hoy me despido a todos vosotros. Espero que estéis súper bien, de verdad, hayáis pasado un día fenomenal. Que muchísimas gracias por vernos, querernos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!